Mi nombre es Miguel Ángel Díaz, hoy me estoy estrenando como speaker y me estreno con dos charlas. Les mandé una básica, que es esta, y otra avanzada para ver qué nivel quería la gente y al final, pues bueno, me dieron primero esta y después me han acabado dando la otra. Así que en esta primera os voy a enseñar un poco cómo empezar con D3, porque lo que es la curva de aprendizaje es bastante compleja y mucha gente acaba desistiendo el primer día. Y en la siguiente ya vamos a ver un poco más de interacciones y gráficas un poco más chulas, ¿no? Pero bueno, si me dan a elegir, casi la más importante es esta. Actualmente trabajo como CTO en Home Explorer, una startup que bueno, vamos a lanzar la semana que viene, todavía no estamos en el mercado. Es un marketplace inmobiliario. Y lo que hemos intentado es toda esa cantidad de datos que hay alrededor de una vivienda, que al final es de las cosas más importantes que se hacen en la vida, meterte 30 años de hipoteca, ¿no? Pues intentamos coger los datos y enseñártelo de una forma que sepas dónde te estás metiendo, que hay mucha gente que no sabe ni las comisiones que se lleva del banco, ni el transporte que tiene cerca, ni mil cosas, ¿no? Y dice, bueno, pues vamos a intentar hacer algo un poco más claro para personas como yo, que no tengo ni idea de nada de los bancos, vamos. Bueno, aparte de Home Explorer, trabajo también como freelance en grandes compañías y aquí empezó mi andadura con D3. Yo hasta entonces, no sé si vosotros habéis utilizado librería como eCharge o otra librería de gráficos, ChartJS, etc. Yo hasta este momento me las apañaba bastante bien. Al final tiene cuatro dashboards con gráfica de barra, gráfica de pie, etc. Y ¿para qué más, no? Al final llegaba el CTO de la empresa, que antes era mi CTO él, y me decía, pues hay que hacer esta gráfica. Uy, pues dile al CEO que esto no se puede. Esto vamos a amoldarlo y al final siempre acababas amoldando tus datos a lo que tenías, cuando de verdad lo que tienes que hacer es cómo quiero pintar los datos y pintarlos. Bueno, pues llegó el momento, esto que estáis viendo aquí, bueno, me han hecho quitar todos los iconos y todos los textos por un tema de, no sé si conocéis NDA, bueno, cuando firmas eso, pues no es tuyo nada. Y no puedes decir ni para dónde trabajas ni nada, eres como un agente secreto, ¿no? Pues bueno, pues yo aquí como agente secreto, pues esta multinacional tiene muchísimas empresas y distribuida por países. Y esto que veis aquí lo hacían a mano. Entonces, de hecho, lo llevan haciendo los últimos 20 años. Y en la web, el CEO veía una tabla. Y claro, el CEO decía, es que yo en el grafiquito, si esto me lo ponen en rojo, sé que esta empresa va mal y a quién le está afectando. Pero en la tabla me vienen cuatro valores rojos y yo no yo visualmente no se ve qué empresa ataco. Pues con D3 podemos llegar a pintar esto. Y conectamos las empresas, cada una con su volumen. Si se cae esta, pues tenemos un gran problema. Si se cae esta, pues lo mismo, tampoco nos afecta tanto, no perdemos tanto dinero. Y la cosa mejoró mucho. Y bueno, aquí os muestro unas gráficas de lo que voy a lanzar la semana que viene. Esta es mi startup, o mi intento de startup. Y para que veáis, esto es súper fácil de hacer. De aquí, de esta charla, vais a saber hacer cosas como esta. Esto simplemente es un SVG que te pueden dar y con D3 lo manipulas para que vaya de un lado hacia otro. Y si os fijáis bien, esta casa que se vende por 600.000 euros casi, cualquier valora te dice que el precio de venta es 645.000 euros y tú dices, uy, qué bien, está increíble, le estoy ganando 46.000 euros en el mercado. Pero si te fijas aquí, dices, uy, me está chirriando de que esta casa esté en la parte roja, ¿no? Pues si te das cuenta y después filtras por todos los pisos que he tenido en cuenta para tomar los datos, aquí hay muchas casas, ¿eh? Está bien, porque hay muchas que son más caras, pero oye, lo mismo podemos ajustar un poquito más al mercado. Y estas cosas, si no las pintamos así, es muy complicado verlas. Pues bueno, una vez que ya os he vendido un poquillo de tres y cuando os hace falta, si vais a hacer un dashboard,
pues os recomiendo ChatJS, por ejemplo, que va muy bien. Pero en el momento que tengáis un problema de verdad, aquí viene nuestra librería. Antes de empezar con D3, D3 no es nada. O sea, D3 son métodos que nos ayudan a manipular SVG. Entonces, ¿qué le pasa a la gente? Vosotros concibís, empezáis a hacer una web aprendiendo JavaScript sin saber HTML. Sería imposible, ¿no? O sea, porque tú empiezas a escribir y dices body. ¿Qué es body? Entonces, esto es lo que hace la gente. La gente empieza con D3 directamente sin pasar por lo que está pintando. Entonces, no tenemos ni idea de lo que saca ahí. Nos damos cuenta de que algo no pinta bien y estamos cambiando. Mira, lo voy a poner un píxel a la derecha. O ahora un píxel a la izquierda, un poco más grande. Y al final estamos ensuciando el código y no sabemos ni cómo funciona. Y en el momento que nos dicen, ¡buah! Esto se ve muy bien en la web, pero abre en el móvil. Y hace nuestra gráfica. ¡Pa! Y se rompe. Pues bueno, os voy a dar un repaso rápido de SVG y con este repaso os va a resultar súper fácil empezar con D3. Para empezar, ¿qué es SVG? Pues bueno, yo lo defino como un lienzo. Esto es mi lienzo donde yo voy a empezar a pintar un cuadro. Aquí le doy el tamaño de mi lienzo, en este caso son 500 píxeles por 50. A la hora de pintar gráfica, yo en el CSS le pongo este código para que me haga las cuadrículas de fondo. Ahora mismo le he puesto unas cuadrículas de 50 por 50, porque así intuitivamente vemos si estamos colocando bien los puntos y tal, mucho más fácil que tener todo el tiempo que debuguear con Chrome. En el momento de que acabéis vuestra gráfica, quitáis este código CSS y, oye, nadie se da cuenta, pero bueno, a mí me gusta, ¿no? Como en el cole, yo pintaba en folio y empezaba aquí y acababa aquí, ¿no? Pues igual, aquí voy viendo si estoy pintando las cosas correctamente. Pues bueno, aquí venimos, miramos un poquito para acá. Os voy a enseñar seis cosas, y con estas seis cosas de SVG, vais a ir sobrado. Bueno, esto lo habréis visto también en diseño de Illustrator, porque una cosa que tiene buena D3 es que os pasen un diseño de Illustrator y lo podéis manipular directamente y crear gráficas súper rápido. No hace falta todo hacerlo de cero. Os lo voy a enseñar aquí, pero en muchas cosas van a resultar muy fáciles después. Bueno, pues hay un elemento red que me hace un rectángulo. ¿Este rectángulo qué tiene? Un componente X, un componente Y, un ancho y un alto. Súper fácil. Bueno, me voy a poner por aquí. La X y la Y me dice, vete X a la derecha 25 píxeles y bajo 25 píxeles y le doy el ancho de 500 por 50. Súper fácil. Esto lo voy a pasar rápido porque le voy a echar un vistazo y lo voy a ver. El círculo que tiene una componente X y Y, que es el punto medio, lo sitúo y le pongo un radio y pinto el círculo. La elipse es igual que el círculo, pero con dos radios. Es bastante fácil. La línea tiene dos coordenadas, x1 y 1, aquí lo pongo en el 0, 0, y otra coordenada, x2 y 2, y me pinto una línea entre estos dos puntos. Y tenemos también texto, que es igual, lo posiciono con x, y esto que voy aquí, que os he metido, os lo he puesto solo para que lo veáis, ¿eh? Esto no lo hagáis en la vida. Lo bueno de SVG es que está en el DOM, o sea, es manipulable desde CSS. Entonces yo, a partir de ahora, lo que voy a hacer siempre es poner clase. Yo voy a poner una clase aquí, clase class text, por ejemplo, y dentro de mi clase le pondré esto. Y aquí igual le pondré la fuente, el tamaño y el relleno por CSS. ¿Por qué os digo esto? Porque después vais a tener que entrar código a cambiar los colores, porque una cosa que tienen los CEO es a cada tres días te cambian los colores de las cosas y aquí las cosas se rompen, pero en CSS no. Entonces yo lo que hago es todo lo que voy haciendo le voy poniendo clase y después lo manipulo como si de HTML se tratara. Ahí. ¿Tú se has quedado sin pila? ¿Algo pasa aquí? ¡Ay, ay! Vale. Y el último elemento. El elemento este no lo vais a entender en la vida. Yo tampoco lo entiendo. O sea, os voy a poner aquí.
las cuatro cosas que vais a saber mirar y el resto os olvidáis. Hay cosas de curva y cosas así que eso es un dolor de cabeza y te lo va a hacer de tres súper fácil. Pero con estas tres cosas vamos a debuguear los pads que generamos. Esto es lo que vais a encontrar cuando os pasen un diseño en Illustrator y lo tengáis que manipular. Imaginaros que esto ya os viene pintado de un diseñador vuestro de Illustrator. Os pinta esto tan bonito, aquí con vuestro estilo, que bueno, cuando lo pasan no queda otra que tenerlo aquí dentro. Y vosotros lo queréis posicionar en el medio. Pues hay tres comandos básicos, que son estos tres. Este es el que vaya a manipular casi siempre y el resto es magia. Este es el que mueve nuestro pad a cualquier punto. En este caso, todo esto que está pintado aquí es nuestro pad y yo lo que he hecho es moverlo a las coordenadas 100-100. Como son de 50-50, 100-100. Eso es lo que vamos a aprender. ¿Por qué? Porque cuando nos dan esto, normalmente lo metemos en un SVG, decimos, uy, no está funcionando. Pero cuando inspeccionáis con Chrome, os vais a fijar que la mayoría de las veces y la mayoría de los errores no es que no se pinte, sino que se está pintando fuera. Entonces, claro, todo lo que no esté aquí dentro, o se pinta cortado o no se pinta. Vale, pues con esto básico vamos a saber debuguear cosas que nos va a dar D3 mágicamente o nuestros diseñadores. Con esto ya sabemos SVG. Bueno, así de fácil, no tiene mayor historia. Pues, ¿qué hace D3? Pues D3 básicamente me permite manipularlo. Y los pads estos famosos, pues me los da de una manera fácil. Hace una curva con pad, pues es casi un suicidio, porque tienes que poner 1000 variables y tienes que ser Einstein para saber cómo se hace una parábola y cosas así que ya ni te acuerdas. Y D3 te va a dar ese pad. Y tú ese pad lo pones en el atributo de... ¡Ay! ¿Algo está pasando aquí? Tú ese pad lo pones en el atributo de y oye, una curva. Y se acabó. Vale, pues empezamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar por la gráfica más básica que hay, una gráfica de barra. Ahora mismo es todo abstracto, ¿vale? Imaginaros que yo voy a pintar estas 5 barras, una de 5, la de 10 que tiene que ser más grande que la de 5, la de 15 más grande, y así cada una, ¿no? Casualmente están de menor a mayor, no sé por qué será. Y vamos a pintar mi SVG. Vale, empezamos. Primer comando de D3 que vamos a usar siempre, el select. El select me selecciona un elemento del DOM. Como en todos los ejemplos pone select SVG sin la almohadilla, que esto significa que es un ID, yo me he ido a un paso más complicado para que lo entendáis. En vez de seleccionar directamente, puedo seleccionar directamente un SVG y ponerle atributo o selecciono otra cosa. En este caso, este select me está seleccionando un div. Todo lo que ponga yo aquí lo voy a poner dentro del div. Y el siguiente comando que vamos a usar siempre es el append. Append me crea dentro del elemento que he seleccionado un elemento nuevo, en este caso un SVG. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues básicamente estoy seleccionando este div y dentro he creado un SVG con estos atributos. Así de fácil. Cuidado, cuando veis ejemplos de D3 y como todo el mundo empezáis a manipularlo, se os rompen. ¿Por qué? Bueno, pues no sé por qué. La gente que programa en D3 normalmente no sabe programar JavaScript o lo quiere hacer una tarde y hace todas las cosas seguía. O sea, nos olvidamos de Clean Code. ¿Qué pasa? ¿Que Clean Code solo vale para la gente de backend? Pues no, vale para todo el mundo. Vamos a partir las cosas. Yo lo que hago, quitando aquí, que esto está mal hecho, en el append corto y lo guardo en una variable. Y así sé que a partir de aquí, a las cosas que le estoy poniendo atributo es a SVG. Yo aquí abajo debería poner SVG.attr y todo esto. ¿Por qué? Porque el día de mañana llegamos aquí, después de haber estado el día antes de borrachera, y llegamos y digo, uy, voy a cambiar en el div y voy a poner un texto. Y no veo este append aquí, y yo pienso que estoy poniendo aquí atributo a mi SVG. Cuando en verdad estoy poniendo atributo al div, cuando de verdad estoy poniendo el atributo a mi SVG, y ahí se lía parda. Entonces yo cada vez que pongo un append, corto variable y debajo la uso. Bueno, vale. Ya tenemos nuestro... En el anterior hemos creado solo el SVG con el tamaño 400x400 y ahora vamos a pintar lo que sabemos. El red de SVG. O sea, D3 no pinta nada, solo añade elementos. En este caso, de SVG. Estos tres comandos... Cuatro. Casi siempre después de un enter hay un append. Siempre, vamos. Estos cuatro comandos
con esto ya sí que sabía programar a nivel medio de D3. O sea, ya con esto, nivel medio. O sea, no tiene más. ¿Qué se hace? Este paso es un poco chungo de ver. Estoy seleccionando todos los red, ¿vale? No hay ninguno. Vamos a imaginar que después va a haber red. Y le inserto unos datos, con data enter siempre. Estos datos, ¿cuáles son? Los que tenía aquí antes. Este array de 5, 10, 15, 20, 30, ¿vale? ¿Eso qué me hace? Después, a cada red, va a recibir este 5, este 10, este 15, este 20 y este 30. Bien. Y el append me crea los red, ¿vale? Con esto ya voy a crear muchos red. En este caso, 5. Cuidado con esto. Lo he puesto mal, todo lo hago mal para que sepáis cómo se hace bien. ¿Esto qué me hace? Selecciona todos los red a futuro, cuando los meta. Pero ¿qué pasa si ahora aquí ponemos otra gráfica para el lado? Esto me va a seleccionar todos los red. Entonces voy a estar manipulando dos cosas que crea después. Nunca llamemos aquí al elemento, pone clase. Si ponéis aquí, por ejemplo, la clase .bar, ¿no?, de barra, cuando creen estos red, se van a crear con una clase que se llama bar y después los atacamos. Yo lo pongo así porque esto es como todo el mundo lo utiliza en internet malamente y es cuando después empiezan los quebraderos de cabeza. ¿Por qué se está cambiando aquí si esto lo he seleccionado aquí? Esto va a seleccionar todos los red. Si después creo red, lo va a seleccionar también. Y vamos a tener ahí un armatroste. Siempre aquí pone clase y después data enter y append, el elemento que sea. Vale, bueno, voy a ir dibujándolo para que sea un poco más visual, porque si no, la imaginación. Esto es lo que vamos a sacar por pantalla, bien. ¿Con esto qué he conseguido? He conseguido crear 5 red, ¿vale? Pero obviamente no van a estar así de bonito. ¿Eso cómo lo manipulamos ahora? Bien. ¿Qué 4 parámetros tenía un red? Tenía el ancho, el alto, la X y la Y. Así de fácil. ¿Cuál va a ser el ancho? Pues el ancho yo le he puesto 25. O sea, aquí a cualquier atributo de D3 le puedes pasar dos cosas. O una función que recibe un dato que le estamos pasando, o la posición Y del array, o un número, un string o cualquier elemento. En este caso, ancho 25. Entonces, el primer atributo no lo hemos quitado. Así de fácil, ¿eh? D3 es tan fácil como ir paso por paso y dibujar. No pensemos en, ¿y ahora cómo posiciono esto? No. ¿Qué voy a pintar? Voy a pintar un rectángulo. ¡Pum! Pongo aquí 4 atributos. Y ahora alguien lo rellenará. ¿Lo haré yo? Vale, pero más adelante, paso por paso. Y aquí tengo mi ancho resuelto. Me quedan otras 3 cosas. La altura. Nuestro gran problema. ¿Qué vamos a hacer con la altura? No me diga que he cortado. Pues sí. He cortado la función. Hoy. Bueno, la función es muy fácil. ¿Qué vamos a hacer con la altura? La altura, por ahora, voy a llamar una función que me la resuelva. Nos olvidamos. Esta función va a recibir un parámetro que se llama D y me va a devolver esta altura. Ahora vemos cómo resolverla. Vamos a ir quitándonos todo lo que podamos. El atributo X. ¿Cómo empezamos a posicionar cada una? Eso es fácil. Aquí tenemos 2 parámetros, D e Y. La D es donde se me pasan los datos. En este caso son números. Entonces, esta va a recibir 5, 10, 15, 20, 25. Si fueran objetos, recibiría un objeto, 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 objeto. En este caso, el número directamente. Entonces, el número lo separamos 25 píxeles y lo multiplicamos por la posición. El primero, 0, por lo que sea, 0, se posiciona aquí. El segundo, el ancho, 25 más 25, 50 por 1, 50. Lo posiciono aquí y así consecutivamente, súper fácil. Y el atributo Y, que aquí viene la gracia del atributo Y. Si el atributo Y, ¿qué voy a hacer con la Y? Voy a coger la altura, ¿vale? Esto es lo mismo, altura, menos... O sea, el tamaño de mi altura menos la altura de este elemento. Que, como hemos dicho, va a estar en una función. Entonces, si esta función devuelve aquí la altura del elemento, aquí va a devolver lo mismo.
¿Cuál es el fallo más común que tenemos aquí a la hora de posicionar la X? Que todo el mundo volvemos a la escuela. ¿Qué hacemos en la escuela? En la escuela poníamos aquí la X y la Y para arriba. Pero no, aquí no. Aquí siempre es desde este punto se empieza a pintar. Entonces la Y va hacia abajo. Porque si lo hacemos al revés y utilizamos la altura del elemento, ¿qué va a pasar? Muerte. Tenemos todos los componentes, pero hoy se pinta mal. ¿Cuál es la culpa de D3? Como todo, nunca me equivoco. Y vemos esto aquí y nos volvemos locos. Esto con un ejemplo fácil es así, pero con un elemento, con un ejemplo más complicado ya nos atascamos. Si hay algo que no se está pintando bien, lo primero que tenemos que hacer es pensar que esto se está pintando como 10. No. Vamos a debuguear en Chrome y vamos a ver que este elemento se sale para abajo. Y ya nos va a dar una idea de lo que está pasando aquí. Y ya caeremos de, uy, hay que empezar de aquí para abajo. Bien, por la escala esta, no sé por qué no he puesto pantallazo. A ver. Aquí está. Vale, menos mal que tenía. A la hora de capturarlo, pues se me ha colado. Y esta es nuestra función escale, que es la que hemos dejado para el final. Como veis, de los cuatro, he sabido rellenar tres y me voy a pelear con el que me queda, que era la altura. Pero no os hago bien. Podéis ir dejando cosas para el final. ¿Cuál es la escala de, cuál es la altura de cada una de las barras? La altura de cada una de las barras es una regla de tres. O sea, si mi número máximo, que en el caso de este ejemplo, sabemos que es 30, es 400 píxeles, por el resto una regla de 3. Esto es una regla de 3. Solo que el máximo, tenemos cositas ya de D3 que me dan máximo, mínimo, etc. Hay una función que se llama D3.max que le pasa un array y te devuelve el máximo, así de fácil. Pues ya, mi regla de 3, esta función me da una regla de 3. Entonces, cada vez que yo llame a esta escala, me va a coger ese número y me va a hacer mi regla de 3 y me va a devolver. Pues si 30 es 400, 15 será 200. Así de fácil. No tenemos que pensar en ejemplos de escala de D3. Vamos a ver que D3 tiene estas escalas, que no hace falta hacer una regla de 3. Pero yo estoy dando los recursos con lo que sabemos hasta ahora, ¿qué haría? Tengo que hacer una regla de 3, pues la hago. Después veo en el futuro que hay una escala lineal y que voy a limpiar ese código. Lo limpio y sigo utilizando lo que he aprendido. En D3 hay 10.000 métodos. Yo conozco, pues no sé, un 20%, un 30%. Y no me hace falta más, se pinta casi todo. Cada vez que voy viendo, porque ejemplo de D3 y me encuentro con alguna cosilla, pues la voy incorporando. Y eso que me voy llevando, ¿no? Pero no hace falta volverse loco. Intentar mirarse todos los métodos, tal, no hace falta. Con esto de hoy, vais a saber pintar gráfica simple. Y con la siguiente charla, vais a saber pintar gráfica un poco más animada. Y punto. Y a partir de ahí, pues bueno, si os encontréis algo que os facilite la vida, mejor. Si no, lo programáis. Igual que D3.max. Si no conocéis D3.max, ¿qué pasa? ¿Se acaba la vida? No. Haced una función que recorra la array y te devuelva el mayor. No tiene más. Y así empecé yo. Bueno, pues la siguiente cosa, ya sabéis. Casi programando de 3. ¿Y qué nos queda? Las escalas. Porque, claro, las grafiquitas las he separado ahí, como Pedro por su casa, cada 25 píxeles y tal, pero cuando tengo muchos datos, ¿cómo hago escala y tal? Una regla de 3. Pero ya cuando tengo círculo, ¿cómo hago la escala? Con pi en medio. Bueno, son cosas feas, ¿no? Entonces, D3 tiene muchas escalas que son muy útiles, sobre todo cuando estamos pintando datos con tiempo. Le pasamos el array y él ya me dice dónde tengo que pintar cada cosa. Él se encarga de coger la fecha y hacer ahí sus cosas. Bueno, pues en este ejemplo vamos a coger esto, que son puntos, y lo vamos a posicionar por aquí en medio. ¿Sabríais cómo hacerlo ahora? ¿No? Pues yo, ¿qué haría si fuerais vosotros y estaría aquí en esta charla? Pues yo lo que haría sería, si esto es de 0 a 400, una regla de 3 para el primero. Si me viene el número más grande, 475, pues este va a ser 400.
Si me viene el número más chico, un 0, y tengo que hacer una regla de 3 que me dé los valores intermedios. Y lo mismo para i. Y ya, como sabemos, nuestro círculo en el SVG tiene un componente x y un componente y. Le paso mi regla de 3 y me lo tiene que pintar por aquí. No tiene escapatoria. Pero nosotros vamos a aprender a usar escala. Uy, no sé si se ve medio regular. Vale. ¿Qué pasa con las escalas? Esto da miedo. Esto es la primera vez que buscas escala en D3, ves esto y ya te agobias y te vas a echar JS. Pero nosotros nos vamos a empezar a quitar este miedo. Vamos a empezar haciendo las escalas, que no sé si se ve regular. No sé, ¿veis el código? Bueno, pues lo leo. O lo enseño aquí. Bueno, he perdido el ratón. Ahora lo leo. Es fácil. Mi escala, ¿qué va a tener? Una escala x. Hay una función en D3 que se llama escala lineal. Escala lineal en inglés. Y se le pasan dos cosas, un dominio y un rango. Punto. Eso me da una escala. No tengo que hacer regla de 3 más en la vida. Es súper fácil usar la escala lineal. Le paso el dominio, que es de qué dato a qué dato tengo. En el caso de la x, tengo que coger el primer componente, porque son a raíz de dos posiciones. Ay, no sé si voy para atrás o para adelante. Tengo que coger la primera posición de todos los arrays y pasársela en el primer campo del dominio. Y aquí le voy a pasar el máximo y aquí el mínimo y el máximo, perdón. Como hay un D3.max, casi mi intuición me dice que hay un D3.min. Hay muchas cosas que se sacan después así poco a poco, no hace falta leer esa documentación. Que debería ir, ¿eh? No aprendáis de mí que en ese aspecto soy un poco regular. Pues aquí tengo mi escala lineal, le paso el dominio, el mínimo y el máximo, que ¿cómo lo hago? Llamo a D3.max, antes solo le pasé el array, ¿por qué? Porque dentro del array lo que habían eran números. Ahora le tengo que pasar una función para coger solo el primer número. Entonces, esto es Mascript 6, no sé si estáis habituados a él. Esto igual que si pongo function y le paso una d y me devuelve un return con este valor. Lo que estoy volviendo es la primera posición del array. Y en el min igual, devuelvo la primera posición del array. Entonces el max y el min ya tiene el máximo y el mínimo de la x. Y el rango es dónde lo voy a pintar. En este caso vamos a coger todo nuestro SVG. Desde 0 hasta el ancho, que son 400 en este caso. Así de fácil. La siguiente es igual, pero con la segunda posición del array. Aquí cojo el máximo y el mínimo de nuestra i y se lo paso al dominio. Y el rango le paso el tamaño. ¿Qué pasa si mi SVG, en vez de coger todo el SVG, quiero coger solo un trocito del SVG? Pues le paso aquí un trocito del SVG. Puedo empezar en la posición 40 y empieza desde la posición 40 a pintar. No nos pasemos, porque si nos pasamos es como todo, ¿no? Si aquí en vez de pasarle 400 le pasamos 800, me va a dar punto fuera y yo voy a pensar que no se está pintando. Pues ya se ve utilizar las escalas, es tan fácil como eso. Ya a partir de ahora también se puede olvidar cómo se hace una regla de 3, no hace falta para nada. Con esto me hace falta una escala. Lo llamo, le paso un dominio con un mínimo y un máximo y le paso un rango. ¿De qué punto a qué punto voy a pintar? Y se acabó. Cuando yo llame a esta escala, me va a dar el resultado de mi regla de 3. Como veis, el mejor debugger que existe es el console log, siempre. Si yo hago console log del mínimo y el máximo, me debería de dar 0 y 400. Aquí vemos. Y si le doy número de en medio, pues ya me da aquí 28, lo que sea. Y mi escala está funcionando. Vale, punto, se acabó, ya tengo la escala. De esto nos olvidamos. Esto que vemos siempre tan feo por ahí, nos olvidamos. Podemos seguir funcionando. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para pintar las escalas. Si nosotros tuviéramos que pintar esta escala, si nosotros tuviéramos que pintar esta escala, tendríamos que crear un red que coja todo esto. Cada elemento de esto sería un red, un red, un red, un red, un red, un red. Y esto, texto, 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 texto. Nos volvemos locos y aparte tienes que ver, calcular, para que no se pisen, porque si pinto aquí 200 números, pues bueno, esto es un pad que me da, bueno, en este caso es un conjunto de elementos que me da D3
y se pinta solo, magia, punto. Y aquí venimos a la magia. Hay dos tipos de métodos chungos. Hasta ahora hemos visto métodos fáciles. El min, el max y la escala. Y los métodos chungos. ¿Los métodos chungos cuáles son? Los que se llaman con call. Nunca nos han gustado las call, ni los prototypes. Esas son cosas, pero aquí no nos queda otra. Y los que te dan un pad. Tú no sabes cómo funciona eso, pero tú lo llamas, te da un pad y lo metes en tu pad y se pinta. Pues aquí igual. Tú no sabes cómo funciona esto, pero tú lo metes aquí y se pinta. Entonces, por ejemplo, para el tema de las axis, D3 me permite pintarla a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Top, right, left, bottom. Y solo me pide una escala. Entonces, si yo quiero pintar el eje X, le paso D3, axis top, escala X, y me va a pintar esta. ¿Vale? ¿Por qué está aquí y no está aquí? Porque la he movido. Y ahora os voy a enseñar. El top significa para dónde miran estos numeritos. Por eso he intentado colarosla un poco. Y claro, si yo pongo los numeritos mirando para abajo, es muy fácil. Pero si lo pongo mirando para arriba, lo tengo que desplazar después. Ahora vemos cómo se desplaza cualquier cosa. Vamos a hablar del, después del SVG, que es nuestro lienzo y el elemento más importante, el siguiente elemento más importante, que no lo he puesto antes porque no lo ibais a entender, es G. Más importante que red, que cualquiera. ¿Qué es G? Un mini lienzo. O sea, yo tengo un lienzo y ahora pongo mini lienzo. ¿Para qué me sirve un mini lienzo? Un mini lienzo me sirve para, por ejemplo, si yo sé que este y este, el texto y el rectángulo, lo voy a mover siempre junto. No tiene sentido que ponga aquí 50 y pinte aquí una raya. Pues esto lo pongo a mi mini lienzo y cuando lo mueva, lo muevo todo. Que le pongo colores, se lo pongo a todo. Son siameses, todo lo que vaya van juntos, siempre. Y estos elementos que se llaman concol, lo que hacen es, todo lo que me quedan aquí, me lo meten dentro del elemento que yo lo llame. Si lo llamo desde un div, lo meto en un div, pero lo estoy llamando desde un g, me lo van a meter en un g. Si inspecciono, vamos a ver esto. Todo esto tan guay, este pad, que como veis, no nos hace falta ni saber qué hace esto, y cada uno de los g con los tics que son estos y los textos que son estos, ya me los ha metido dentro de mi g class axis, que es la que yo le he pasado. Entonces, es así de fácil. Hay muchas cosas en D3 que se llaman con un call y no hay que tenerle miedo. Porque yo lo único que tengo que hacer es crear un elemento o meterlo en el SVG o donde os dé la gana, llamarla y ahí va a pintar él todo lo que nos haga falta. Después con eso ya hacemos transformaciones, le ponemos colores. Yo como le he llamado class axis, aquí le pongo un color red y me lo pinta rojo súper bonito. Y en este caso, lo que he hecho es moverlo de aquí a aquí con un translate. Translate me dice, muévelo del punto cero al punto, en este caso, máxima altura menos un píxel, para que se vea esta rayita de aquí, si no, no se vería. Y como lo he metido en un G, lo muevo todo. Si no, tendría aquí uno por uno, moviéndolo. Aquí, en este G, está todo mi axis. Si yo este G lo manipulo, manipulo todo esto. Van todos a la vez. Bien. Voy un poquito. Vale. Bueno, ya está hecho lo difícil y esto es lo fácil. Pues ya tenemos las escalas creadas. ¿Cómo pintamos los círculos? Pues esto, que siempre lo hacemos igual, select all data enter appen, mal. Esto es una clase, nunca pongáis esto, ¿vale? Con esto ya tengo todos los círculos y le estoy pasando a cada uno sus datos. En este caso, cuidado, la D no es un número, es un array de dos posiciones. Es lo único que tiene que tener cuidado. Aquí en vez de pasarle D como antes, le pasamos D0, en el caso de la coordenada X. Y en el caso de la coordenada Y, D1. Y el radio, que en este caso he dicho 5 píxeles. Vale, ¿qué pasa? Ya está hecho, ¿no? Si os fijáis aquí, esto os va a pasar mil veces. ¿No veis estos circulitos que están fuera de nuestra escala? ¿Qué ha pasado? Si la escala estaba de 0 a 400. Cuidado con los elementos. Entonces, el red empieza por su esquinita y el red lo posicionamos donde nos da la gana. El círculo no la juega siempre porque empieza por el medio. Entonces, claro, yo este lo he puesto a posición 0. Entonces, esta mitad me la como. En este caso, como el radio 5, va a ser súper fácil de arreglarlo. ¿Qué hago? Me voy a las escalas. Digo, vale, no puedes empezar en 0. Empieza en 5 y acaba en ancho menos 5. Y punto.
como uso Scala, esto es súper fácil. Entonces ahora ya arreglado. Ya se pinta aquí todo dentro. Esto es muy bonito, pero sabemos que siempre los tamaños no van a ser fijos, ¿no? Aquí venimos. Vamos a acabar pintando esto. Es tan fácil, ya tenemos todo hecho hasta ahora. Todo lo que vayáis haciendo hasta ahora, lo vais metiendo en librería y ya lo tenéis para toda la vida. Y después ya, nada más que tenéis que añadir las cuatro cosas que os vayan haciendo falta. A mí se me han olvidado hasta las escalas, las tengo que repasar porque yo utilizo un método que le paso escale y me devuelve una escala. Y lo utilizo siempre, entonces yo ya no me acordaba ni que tenía ni dominio, ni rango, ni nada. ¿Qué pasa? Pues bueno, ahora vamos a tener esto que se parece más a un JSON. Ya vamos a tener un array de objetos, que normalmente lo vamos a tener. Y esto tiene un atributo de tamaño y coordenadas, punto. ¿Cómo modificamos el código? Pues súper fácil, tenemos que ir a buscar donde llamábamos AD0 y AD1, que ya no es D0 y D1, será D.point.0. D.point 0 o 1, ¿vale? ¿Dónde está eso? A la llamada de las escalas. Ya lo tenemos aquí. Ya estamos cogiendo el punto como lo tenemos ahora. Tan fácil, una simple modificación. ¿Y qué vamos a hacer ahora más? Si vemos aquí, la primera vez, bueno, hacemos cambio y lo pintamos. Cuando lo pintemos nos vamos a dar cuenta de que ahora, como tenemos círculo más grande, ya nuestro apaño de muévete 5 a la derecha no nos vale. Porque ahora el que mide 20 se va a cortar. Porque, ¿qué vamos a hacer? Pues coger el máximo radio para cada una. Por ejemplo, en la escala i voy a coger el máximo radio y va a empezar a partir del máximo radio. Y aquí le resto el máximo radio. Entonces ya sabemos que los de 20 se nos van a pintar bien. Esto se puede complicar todo lo que queráis, ¿no? Porque decís, bueno, y si los de 20 están por el medio, ¿por qué vamos a utilizar el máximo radio, ¿no? Después va afinándolo un poquito más y dice, no, voy a coger el máximo radio de los que se me salen de mi SVG. Ya empiezas a meter ahí un poco de complejidad, que es lo que veis en los ejemplos de verdad. Pero esa complejidad muchas veces ni os hace falta, porque a lo mejor os da igual que esté ahí metido en medio. Entonces, ir empezando poco a poco y le vais añadiendo funciones. Yo es lo que hago siempre, empiezo pintando, se corta, lo arreglo. Datos grandes, se cortan, lo arreglo. Me queda todo en medio. Bueno, en vez de coger el máximo, voy a coger otro de los bordes y voy añadiendo complejidad paso a paso. Pero como lo intenté hacer todo un paso, es imposible. Entonces, no lo voy a hacer, es como intentar mover la pierna a la izquierda y la derecha, las dos para adelante. No, no, no sois capaces, no, no, y os quedáis quietos, no movéis. Y para que veáis cómo le podéis poner cualquier tipo de atributo con D3, vamos a ponerle una clase dinámica. Cualquier atributo de HTML también lo podemos hacer con D3. En este caso, le voy a poner una clase que, si los círculos son mayores de 5 píxeles, le voy a poner la clase pointBeam. Y si no, la clase point. Entonces, me voy a mi CSS y los puntos grandes los pinto de rojo y los otros los pinto de azul. Entonces, cuando llego aquí ya está pintado. Y, sin embargo, si mañana viene el CEO y quiere cambiar esto a otro color, a verde, pues tengo que cambiar CSS de la página, no tengo que tocar el código de mi gráfica. Y yo creo que ya lo dejamos por aquí y espero que os haya gustado. Y bueno, hay otra charla ahora que viene con gráfica bastante chunga, que vamos a ver cómo se hace. Os voy a dar un adelanto. Mira, vais a acabar pudiendo hacer esto. Con D3. ¿Alguna pregunta? Sí. D3 al final está manipulando el DOM. Sí. Entonces, ¿eso cómo se lleva con librerías que también manipulan el DOM? Por ejemplo, con Angular, con Vue, con React. Perfecto. De hecho, mira, si te fías en el iconito de aquí, de mi navegador, este código lo he hecho todo en Vue. De hecho, yo hay muchas cosas como la gráfica primera que os la he enseñado desde D3 y he mentido un poco porque esa la manipulo directamente con Vue. Porque si tengo un SVG chiquitito y tengo que cambiar el parámetro de anchura, no me hace falta hacer un D3.sl. Con Vue puedo cambiar directamente el SVG.
pero la potencia de D3 es sobre todo la parte de las escalas y la parte de que te pinta solo, las curvas, etcétera. Cuando tienes un Sankey como el que hemos visto al principio, que se conecta con empresas y dependiendo de cómo muevan las empresas tiene que calcular la curva, eso con Vue es imposible. Tendrías que sacar el string del pad y saber eso de cabeza, que eso yo creo que no lo sabe nadie. Entonces, ¿no tienes problemas, no tienes conflictos más tipo el ciclo de vida de componente de Vue, que al final tiene la gráfica, se refresca y los datos la coinciden? No, no, no. Ninguno. Ninguno. A la hora de... Lo único que tienes que tener cuidado es que, por ejemplo, si en vez de ser los datos estáticos como estos, son dinámicos, imaginaros que la gráfica de antes me va entrando puntos en tiempo real, ¿no? Yo voy a posicionar, no sé, los corredores de una maratón y se van moviendo los puntos ahí. En ese caso, todo el código ese lo debería llevar a una función draw, por ejemplo, y en tu Vue, React, etcétera, esos datos cuando van cambiando se lo vas pasando a tu draw. Entonces el draw va ahí seleccionando esos elementos y moviéndolos. Poniéndole... Aquí, por ejemplo, os voy a enseñar a hacer las animaciones y es un poco así. O sea, aquí cuando pincha, guardo un estado. Entonces, si pincho otra vez en el mismo, vuelvo a la vista general. Pero si pincho en otro, me desplazo a otro. Y aquí igual, o puede tener dos draws. Un draw que es el de inicio, normalmente pinto toda la gráfica como has pintado ahora, y otro draw que lo único que hace es modificar los puntos cuando cambio los datos. Entonces, si me viene una modificación de un punto, con D3 selecciono ese punto, a lo mejor le pongo una ID, pues D3, seleccioname la ID, punto 1, y hazme un translate a este nuevo punto, porque ha cambiado. Entonces D3 te va a coger ese punto y te vas así. Pa. Si le pones una animación, incluso ve la animación. Pa. ¿Alguna pregunta? No, bueno.